En México tenemos 23.471 personas desde el 28 de febrero que han sido registradas con enfermedad COVID. De ellas, 6.933 lo han presentado en los últimos 14 días y al igual que en la situación mundial, esto es lo que significa la actividad de la epidemia. Los casos, por ejemplo, que ocurrieron en marzo y e inclusive en la primera mitad de abril ya no son casos, ya se restablecieron la enorme mayoría y no son ya una fuente de transmisión hacia otras personas, pero sí lo son definitivamente 6.933 personas que en los últimos 14 días han sido registradas con esta enfermedad. Muy desafortunadamente, esta enfermedad puede causar una enfermedad grave. Que cause la muerte. Y tenemos 2.154 personas que desafortunadamente han perdido la vida por la enfermedad COVID.